Estoy en el centro comercial La Vela intentando parar la bicicleta en este poste. Hay una persona que me dice que no me puedo parar. ¿Se identifica, por favor? Ok. La persona me va a dejar parar en la bicicleta. Gracias. Aquí estamos en la jornada de la entrega de cartas para solicitar los estacionamientos. Sí, acabamos de entregarle la carta en formato, lamentablemente no nos entendió el gerente. Recibieron la carta y confirmaron la entrega y aspiramos que en Farmató hayan estacionamientos para bicicletas. Nosotros somos un grupo de ciclistas. Nosotros somos un grupo de ciclistas que venimos al centro comercial, estamos yendo a todos los centros comerciales a entregar una carta solicitando los estacionamientos para bicicletas. Esta es la carta. Eso es para solicitar el estacionamiento, porque nosotros somos un grupo, representamos a un grupo de ciclistas que apoya el ciclismo en todas sus modalidades y además nos movilizamos en bicicleta. Entonces una de las cosas que nos encontramos cuando vamos a los centros comerciales es que no tenemos dónde pararlas de manera segura. Sí. Si nos quieren una respuesta, la mejor respuesta para nosotros será que pongan los estacionamientos. Es más, le voy a dar algo más. Yo te la puedo recibir, pero le voy a dar esto, que son los modelos de estacionamiento que ustedes pueden realizar aquí, y sería muy importante la señalización, porque a veces si esto existe y no existe una señalización, la gente no sabe que existe. Para parar las bicicletas de manera segura, todo ese tipo de cosas. Entonces ahí estamos haciendo la circunstancia formal, porque tal vez esa es la otra parte, que como nadie lo ha solicitado, ustedes dicen, no, ¿para qué hacer eso? Si no hay una necesidad. Y ahora estamos manifestando con esta carta, probablemente la necesidad que hay de estos estacionamientos, que es muy sencillo, incluso yo lo voy a dejar de esta forma, donde aparecen los modelos que ustedes pueden implementar aquí. Y les voy a mostrar de aquí, de esta carpeta, cómo queda. Nosotros lo que solicitamos es que sean de metal, que estén fijos al suelo, que tengan la suficiente. Bueno, Yamel, nuestra querida amiga de Tripay, nos está recibiendo la carta y el material que le estamos dando al Centro Comercial Paraíso Center, aquí en la entrada de Pasatá, porque a pesar de que es pequeño este centro comercial, también queremos que tengan estacionamientos para bicicletas, sobre todo que ellos aquí tienen ese público cautivo de la gente que se moviliza en bicicleta, y tenemos todo el apoyo. Todo el apoyo, totalmente, de acuerdo. Estamos llegando al Sambil. Ah, una pregunta, ¿dónde podemos guardar los estacionamientos, la bicicleta? Aquí no hay. Sí, sí, demasiado. Ajá, acabamos de entregar la carta al Centro Comercial Sambil. Nos atendió Yaisa Rodríguez. Aquí está el sello de recibido, el Sambil, el día de hoy.
y bueno, también fueron bastante receptivos. Nosotros vamos a continuar en nuestra tarea. ¡Saluda a la cámara! Queremos parar nuestros vehículos y no encontramos el estacionamiento para las bicicletas. Adelante. Hay un puesto aquí en la esquina acá. Ajá. Un puesto azul de estacionamiento normal. Normal ahí. Pero está indicado como estacionamiento de bicicleta. Está como moto, pero como bicicleta era ese puesto, era antes. Pero ¿y ahorita no hay moto metida ahí? Ajá, ¿y hay estacionamiento para bicicleta en este centro comercial? No. Pero casi no viene ahí bicicleta, ahora que me estoy sorprendiendo que también. Oye, es extraño porque en los robles la gente se moviliza en bicicleta. Y aquí había puesto para bicicleta y lo quitaron para después. Lo quitaron. Sí, había uno donde metían la bicicleta hacia adelante. Exacto. Lo quitaron. Lo quitaron. Mire, ¿y la administración dónde queda? Aquí. Ese cubito. Gracias. A la otra. Ah, mire, amigo. Nosotros somos un colectivo, como usted ve, nos movilizamos en bicicleta y estamos entregando a los centros comerciales una carta haciendo la solicitud formal de estacionamiento para bicicletas. Y bueno, casualmente veníamos a preguntar dónde estaba el estacionamiento porque sabíamos que aquí existía y nos dijo el vigilante que ya no existe. Entonces, usted puede leer la carta allí con toda confianza. Además de la carta, vamos a entregar el croquis. Aquí están modelos de cómo pueden ser los estacionamientos, la señalización. Eso me interesa. Sí, la señalización es muy importante. Ahí advertimos que es con recursos propios, es decir, nosotros lo estamos solicitando como propuesta, no lo vamos a hacer. Eso correspondería al centro comercial. Ahí, bueno, habla de la ley de tránsito, que ya el reglamento habla de la bicicleta como vehículo de transmisión de sangre. ¿Esto qué quiere decir? Que si ustedes tienen estacionamiento para vehículos, que son automotores, y si la ley de tránsito dice que la bicicleta es un vehículo, igualito debería haber. Sí. Lo lógico es, la lógica dice, bueno, debería haber estacionamiento para vehículos. Y bueno. Mira, aquí nosotros tenemos incluso estos modelos. O por qué. Dame uno de esas fotos, sacar una copia. Exacto, esto sí no te puede sacar copia. ¿Cuál es su nombre? Ronald Rivero. Chévere. José. Gracias, vale. Y usted además tiene aquí al amigo Daniel Chein, sí. Con este tweet. Con su tienda. ¿Y le sacó una copia? ¿Se quedó usted con esto? No. Yo tengo aquí, de ese sí pude sacar suficiente. Gracias por atender, disculpen la hora. No, vale. Pero venimos desde allá, de los centros comerciales. Sí, me imaginé, porque no fue tan fácil. Esto es para nuestro registro. Gracias. Ok, chao. Gracias. Chao. Gracias. Buenas tardes.